el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y exmagistrado a la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bonilla, solicitó el amparo cuestionando el interés del juez décimo de lo penal, Víctor Cruz, de citarlo apresuradamente para audiencia de primera declaración, cuando hay otros casos por conocer en su judicatura. El exmagistrado del Palacio de Justicia criticó que podría haber un interés del juzgador de citarlo tan rápidamente cuando él presentó documentos demostrando que tiene algunos padecimientos de salud. Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones, constituidos como Tribunal de Amparo, otorgaron el amparo provisional. El titular del juzgado décimo no envió un informe que solicitaron, en el cual se tenía que indicar ¿qué motivó programar la audiencia del decano de Ciencias Jurídicas el 9 de abril, la cual se suspendió y se reprogramó para este 16 de mayo? Víctor Cruz envió el documento solicitado al Tribunal de Amparo al considerar que no se violentó ningún derecho de Gustavo Bonilla y que no existe ningún interés del juez para celebrar audiencia de primera declaración, se resolvió revocar el amparo provisional. El caso penal de Gustavo Bonilla está identificado con el número 01070-2019-00109. Según el sistema de audiencia del organismo judicial, en esta carpeta judicial, el 16 de mayo a las 11 horas en el juzgado décimo, se desarrollará audiencia de primera declaración. La persona sindicada está en libertad. En la diligencia se analizará si el decano debe o no quedar sujeto a una investigación por una supuesta plaza fantasma durante la gestión de Telma Aldana frente al Ministerio Público.